El tema de este mes es compasión. Y pues, ¿quién mejor que Juan Carlos? Juan Carlos, para venirnos a platicar de este tema. Para contarles un poquito de Juan Carlos, pues él está desde casi que toda su vida laboral, se la ha dedicado a la prevención, a la rehabilitación y a la reinserción de jóvenes y adultos altamente conflictivos. Ha sido director de programas de calle en zonas rojas del país con pandilleros activos y también director de rehabilitación en el sistema penitenciario. Así que Juan Carlos el día de hoy nos va a compartir lo que para él es la compasión, ¿verdad? Que ha ido ahí profundizando el tema y ha logrado encontrar cosas maravillosas en relación a esto. Así que démosle un fuerte aplauso a Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Les quiero confesar que hoy es mi segunda charla de la vida, que no he planificado absolutamente nada. A mí me encanta ser muy ordenado, perfeccionista, obsesivo, y las presentaciones que hago, pues siempre hay muchas fotos y me inspiro en las fotos, pero mi experiencia me ha enseñado que hay algo mucho más profundo de eso, y es Dios. Uno siempre lo ha sabido, pero el problema es que el ego siempre le está ganando a uno, y la lucha más grande es ser sincero con uno mismo. Y hasta que uno no ve la verdad más profunda y el miedo más profundo que uno tiene adentro, no se puede confrontar a uno mismo, que es parte de la pregunta que ustedes tienen acá. Porque si yo no conozco la verdad, yo no le puedo presentar esa verdad a Dios, pero a mí me da miedo aceptarla. Y desde que uno nace aquí en el mundo le enseñan, bueno, entras a primaria y tenés que ganar, entonces pasas a segundo primaria, después a tercero, después a cuarto, entonces te gradúas de sexto, entonces pasas a bachillerato, y bachillerato a segundo, tercero, cuarto, quinto, entonces la U, y entonces alcanzar, 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 y después la universidad, y entonces saco el título de la universidad, y después la maestría, y entonces alcanzar, 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 pero uno se va perdiendo en el propósito de su espíritu. Yo después de que salí de la U, comencé a trabajar en las calles de la zona 18 con pandilleros, y cuando iba a las prisiones de menores y la primera vez que me confronté con ellos me sentía como un idiota, la verdad, porque no sabía cómo reaccionar, porque decía la madre, ¿cómo tiene que actuar uno frente a los asesinos? Y había una señora que se llama Marta Ofelia Montenegro, ella lleva 26 años de estar trabajando con los privados de libertad. Yo le dije, mire Marta Ofelia, ¿cómo hace usted para que esté en la cocina y le pasa aquellos cuchillones a los patojos, o sea, a los asesinos, y no le hacen nada y todo el mundo la ama y la quiere a usted? ¿Cómo tengo que actuar yo frente a estos asesinos? Me dice, lléguese a la guardería de la zona 3 y yo ahí le voy a explicar. Pues chica, entonces yo agarré el cuaderno, yo me quería tomar la taza de café con ella y todo. Y llego a la guardería de la zona 3, después de una semana me siento con ella, entonces vengo y le digo, mire Marta Ofelia, ¿cómo es que yo tengo que actuar frente a estas personas que son asesinos? Actuar, me dice. Ahí está su primer error. Usted los tiene que ver a ellos exactamente igual, igual que usted. Eso fue hace 15 años, se dio la media vuelta y se fue. Yo me quedé con el cuaderno y digo, 26 años de experiencia para una sola oración. Entonces, lo traté de aplicar, y me recuerdo la primera vez que fuimos a etapas que acababan cabalmente de asesinar a unos profesores y ellos estaban encerrados y me sale la cara acá y yo lo único que pensaba era, ese ser humano, ese ser humano, ese ser humano. Y yo, ¿cómo estaba pensando eso? No le hablaba. Y la verdad, entonces dije, pues chica, estoy actuando como un idiota otra vez. Y le digo, mira vos, ¿qué horas son? Se me queda viendo así como, qué pregunta más tonta, ¿verdad? Y a la hora de estar conversando con ellos, me di cuenta que hay algo mucho más profundo si uno decide ver cuál es la persona que hay adentro de. Mi maestra fue una niña de 5 años que estaba con el jefe del Smiley. Una de las personas más poderosas de Guatemala que hace el mal.
Y esta niña compartía en la celda de este pandillero, jugando con todos sus juguetitos de McDonald's. Y miraba todas las caricaturas con él. Y hicieron un vínculo muy especial. Y viene el papá y un día le tomó una foto cabal cuando le estaba abrazando ella a él. Y lo impresionante era ver esa transformación de esa mirada de odio hacia una mirada de amor, porque había alguien que no lo juzgaba. Este asesino entendió que la niña era como un perro que no emite ningún juicio sobre su dueño. Y cuando yo no emito ningún solo juicio, yo puedo ver a la persona tal cual es. Y entonces puede existir una verdadera compasión. Y en esa compasión ustedes pueden entender cuál es la necesidad de la persona. Yo les voy a ser muy honesto. Nunca había tocado y pensado sobre el tema de compasión, y tal vez la gente me asociaría con eso. Yo les digo, sí, llevo 15 años de estar sirviendo a la gente. La realidad es que no. Llevo 15 años de entender cómo no hacer esto. Y de verdad estoy en una de las etapas más difíciles de mi vida, porque de verdad he confrontado los miedos más grandes que he tenido. Y es prácticamente la primera vez que me siento nervioso de dar una charla. Y he dado no sé cuántas, de verdad. Y digo, no tiene entonces lo otro valor si no hay un sentido profundo para ustedes. Y hoy de verdad le pido a Dios que sea el Espíritu Santo el que deje algo en ustedes. Porque si no es así, siempre va a ser qué alegre y qué increíble la vibra de acá. Porque sí fue increíble, o sea, es un espíritu realegre. Y me encanta el tipo de personas que hay, o sea, se siente definitivamente. Pero en ese esfuerzo de construir una vida espectacular como nos han enseñado, de pasar y pasar y pasar, si uno es honesto, se cansa de sus máscaras. Y a veces las máscaras de compasión son las más agresivas hacia uno, porque lo obligan a convertirse a uno en algo que no es. Para mí eso es faltarle el respeto a Dios, porque uno no es quien realmente es. Uno hace el esfuerzo de ser la máscara y poner esa cosa bonita frente a los demás. Los niños de la asociación, los que yo menos creí que me iban a enseñar, Miguel específicamente, el más pequeño, un niño que desde los 9 años había entrado en temas de delincuencia, me hizo ver que lo más importante era su necesidad de amor. Pero yo no lo quería ver porque yo lo juzgaba a él como el más chiquito, el que siempre llegaba y comenzaba a bostezar cuando uno daba las pláticas, el que siempre llegaba por entretenerse, no por crecer. Él me emociona porque después de todo eso, él decidió casarse. Es del Quiché. Se salió de todo el tema de delincuencia. Y hoy está en Nueva York ayudando a su familia desde allá. Y el que menos creí fue el que resultó ser el maestro de vida mío. El mensaje es que uno nunca tiene que juzgar a nadie, a nadie. Hayan asesinado, hayan violado, lo que sea. Y si uno es víctima de eso, o un familiar nuestro de esto, uno tiene que entender que esta dimensión que Dios ha creado, si uno cree que Él es amor, estamos dentro de la dimensión de amor. Y aunque algo sea muy difícil de aceptar, el propósito es para que ustedes crezcan en algo. Los dolores más grandes de la vida son los que más me hacen crecer, si estoy dispuesto a verlos y aceptarlos. Y pongo el ejemplo de mi hermana, que tuvo un bebé a los 8 meses, lo diagnosticaron leucemia. Y todo el mundo, los típicos comentarios, bueno, todo tiene un propósito. Sí, pero la gente no se lo cree. O sea, siempre tratan de dar aquel aliento, pero no existe una fe sólida. Mi hermana estaba en el hospital muy mal de la salud cuando ella se enteró de su bebé, en riesgo de morirse. Y su bebé y la condición de su bebé hizo que ella peleara por sí misma para tratar de rescatar a su bebé. Fueron 7 meses de lucha. Él falleció. Yo no profeso
ni convenzco a nadie de ninguna religión, pero en el caso de ella, le mandaron N cantidad de estampas, mensajes y todo de la Virgen de Guadalupe. Ella no creía en nada de esto. Mi hermana, desde que nació, ya perdió el 70% del olfato y a raíz de eso ha tenido muchos problemas de alimentación. Y ella decidió tener esa fe y entregarle su hijo a Dios. Y lo impresionante es que ella estaba cargando a su bebé el día de la muerte. Su bebé se murió en sus brazos. Y me dice: Juan, yo no te puedo explicar la paz que tenía dentro de mí, porque yo hice todo lo posible por tratar de salvarlo a él. Pero entiendo que hay alguien más grande, quien yo no confiaba antes. Y entiendo la compañía de la Virgen, porque ella se lo ha llevado, porque cuando le quité los calcetines yo sentía que me están inyectando asistín de rosas en los orificios. Y cuando lo enterraron, su esposo y ella volvieron a sentir lo mismo. Entonces, todo lo malo no es malo. Aquí en el mundo le etiquetamos eso a cualquier cosa que duele. Yo les diría, confróntense con lo que más les duele, con lo que de verdad no quiero aceptar. Yo iba a misa seguido y obsesionado y confesarme y todo, y por cumplir y ser aquel perfecto cristiano, cuando de verdad un día, meditando en mi baño, yo dije, ¿realmente por qué voy? Y dije, bueno, de plano voy por mi papá, pues, porque así me enseñó. Y bueno, pero ya no vivo con mi papá, entonces, bueno, entonces de plano voy por mi mamá. Bueno, no, pero tampoco vivo con mi mamá. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué intención yo estoy entrando? Dije, bueno, a la larga, si me muero, yo le quiero decir a Dios, o sea, de 100 veces, yo fui 90, a las 10, por favor, ahí me excusas, de verdad, por favor. Pero fui muchas. Pero entonces la pregunta y la confrontación es, ¿qué pasa si yo no le enseño eso a Dios? Me voy al infierno. Entonces yo estoy yendo por miedo. Y cuando lo acepté, dije, a la madre, qué vergüenza frente a Dios. Y después dije, qué burro, porque él ya sabe. El único burro soy yo, que no aceptaba eso. Pero entonces, cuando yo veo esa verdad y la acepto, inmediatamente mi alma contrasta esa verdad y dice, ok, eso no quiero yo. Yo no quiero un Dios de miedo. Yo quiero un Dios compasivo, un Dios de amor. Y eso es lo que verdaderamente me va a transformar a mí, no la máscara que yo le muestro cuando yo estoy entrando a la iglesia. Mi verdad me libera a mí. Mi verdad se la presento a Dios. Y cuando yo se la presento a Dios, Él puede entonces hacer el cambio que realmente debe hacer con esa verdad. Esa es parte de la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo traslado eso a los demás? Piensen eso. Yo de verdad, no me considero un experto en el tema de compasión y no lo soy. Les voy a contar algo sobrenatural que me pasó, pero para darle la honra a él. En la asociación nos querían meter una demanda de 50 mil quetzales, una señora que habíamos despedido, y a mí de verdad se me hizo así. Esa vez yo me fui a encerrar el día antes que me tenía que confrontar con la señora al closet, y puse una canción de la mujer que canta en Gladiator, que se llama Lisa Gerrard. Si la pueden buscar, la canción se llama Sacrifice. Es una cosa espectacular. Yo dije, en lugar de estar haciendo tantos ritos y tantos ritos y tantos ritos, voy a tratar de ser yo con Dios y decirle que de verdad tengo miedo y que de verdad no sé cómo enfrentar algo así. Yo no me quiero ir al juicio, no quiero estar con jueces, no quiero estar metido en riesgos de estar en la cárcel. O sea, yo no quiero eso. Pero si Él me está mandando esto, tiene que tener algún propósito. Y cerré los ojos y de verdad me concentré. Dije, ¿qué es lo que realmente debo de hacer?
Después de como 30, 40 minutos de meditación, solo una palabra se me venía, y era amarla. O sea, ¿cómo puedo amar a alguien que me quiere hacer daño? Y al siguiente día llegué y dije, ok, voy a hacerlo mejor. Entonces no tiene que ser mi ego el que va a luchar para ver quién tiene la razón. Es quien tiene la verdad. Y de ahí que pase lo que tenga que pasar. Yo dije, esta mujer va a llegar puntual, no llegó puntual. Entonces dije, voy a oír la misma canción con una de mis manos derecha, que es Sofía, una señora de 76 años, espectacular. La metí en mi carro y le dije, Sofi, por favor, oiga esta canción. Quiero estar yo tranquilo antes de venir a confrontar a esta mujer, por favor. Te digo, por favor, tranquila, oiga. Lo puse a todo volumen, una cosa espectacular. Y como a tres cuartos de la canción, de verdad mi corazón quiso estar verdaderamente cerca de Cristo. Y yo me enfoqué de una manera muy fuerte que me desconecté. Y al desconectarme me pasó algo que solo una vez en mi vida lo he experimentado. Y es que mi inteligencia no existía, ni mi pasado, ni mi futuro. Solo me sentía, pero ya no me sentía yo, sentía mi alma. Y cuando sentí mi alma, se me presentó el alma de otro de los niños de la asociación que se llama Jeremy. Y mi alma, yo creo que esta es la definición de compasión, podía sentir el alma de Jeremy, pero podía sentir las necesidades del alma. No era yo que con mis estudios y mi experiencia de 15 años, yo puedo identificar las cosas que le pasa a otro, entonces desarrollo una estrategia. No, no hay estrategias. La presencia de Dios le permite a uno ver lo que su cabeza no puede ver, lo que su inteligencia y sus estudios no pueden ver. Cuando mi alma logra sentir el alma de otro, existe una verdadera compasión que es con la identificación de los males del otro, donde se genera una acción. Y hoy sigo a ser vulnerable, que no creo que yo lo haya hecho nunca, pero sí lo quiero lograr hacer y sé que lo voy a lograr hacer. Sé que lo voy a lograr hacer si confronto mis miedos más grandes. Ese es el verdadero servicio. No es lo que yo le quiera dar al otro, es lo que el otro necesita y que a mí no me cueste nada. El Espíritu de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Y creo que voy a cerrar con un consejo de un amigo que me dijo en la asociación, yo 6 años de estar con estos jóvenes y niños que están a punto de meterse en drogas y pandillas, y me dice, Juan Carlos, ¿vos querés tirar la toalla? Y yo, ¿tirar la toalla? No, papá, ¿no querés tirar la toalla? No, papá, yo nunca voy a tirar la toalla. ¿Seguro que no querés tirar la toalla? Yo ya te veo un poco cansado. No, mi brother, no va a tirar la toalla. Va, ¿por qué no te tomas un descanso? Yo le digo, bueno, tal vez 2 días, porque tengo un contrato ahorita con USAID y todo el rollo, y van a venir y van a conocer la asociación y todo eso. O sea, no, pues 2 días. No, te estoy hablando de 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 o 10 años. Yo, ese papá es ni loco, pero cuando me dijo 10 años, dije, 2 años, 2 días comparado con 10 años, no está tan mal, ¿va? Entonces dije, va, me voy a tomar 2 días y me voy a ir a una casa que tenemos en Amatitlán con unos sauces espectaculares de 80, 90 años. Y fui, lo primero que me impactó es que cuando puse el pie, al bajarme del carro, sentí la grama. Digo, a la madre, ¿hace cuántos años que yo no me bajo en un lugar y siento grama? Y veo para arriba y tenía un podocarpus, un árbol espectacular. Y dice, a la madre, qué lindo el árbol. Y veo para arriba y el cielo azul, y decía, ala, qué rico estar dentro de la naturaleza. Entré a la casa, me sentí despejado, había traído una mi pizza y todo. No les digo de dónde para no promocionar, no sé si eso se fue ahí, pero la cosa es que me hice mi pizza espectacular, la recalenté, pero yo sinceramente me estaba sintiendo un poco mal y me fui a dormir. Y dije, qué lástima que vine a encontrarme y me vine a dormir. Pero cuando me desperté, lo primero que vi fueron esos sauces. Yo sentía que tenía que salir. Y cuando salí,
me senté debajo de estas bellezas y comencé a ver a las montañas y miraba todos los árboles de distintos colores y tonos de verdes. Yo decía, ¿cuántos años llevarán ahí? Y se miraba todo como en equilibrio. Y de repente el cielo espectacular con las nubes blancas, pasaba una garza blanca espectacular, el lago estaba nitidísimo en la grama verde debajo de los árboles y comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, ¿pero por qué estoy llorando? Porque mi llorido no es así como de queja o de lamentación, y no podía parar de llorar. Me di cuenta sinceramente que estaba bien triste porque me había dejado de consumir en todo lo administrativo de mi trabajo por tratar de alcanzar y alcanzar y alcanzar. Me olvidé de ser y de ser y de ser. Y lo que comprendí es que todo lo que yo estaba viendo afuera, esa naturaleza creada por Dios, esa paz y ese equilibrio, no lo tenía yo adentro. Y mi alma era la que estaba llorando. Y esos 2 días se convirtieron en 1 mes y medio. Saber qué habrá pensado la gente de mí, pero fue el regalo más grande que he tenido en la vida. Y si alguno de ustedes ha visto la película de Wayne Dyer que se llama The Shift, y él explica cómo estar conectado con la fuente se genera esa identificación espectacular donde no existe el pasado y el futuro, no les puedo explicar qué es. Ahí tenemos un jacuzzi, yo me había quedado boca abajo porque me fascina, desde chiquito hacía eso en el agua. Y durante horas y horas, y entonces como que uno se le va el cassette. Y siente delicioso porque se desconecta, pero la realidad es que uno se conecta. Cuando la gente dice, ay, me voy a ir al puerto, voy a ir a la playa, que no sé qué, a desconectarme, es a conectarse. Después de estar 40 minutos bajo el agua, yo salgo y de repente miraba las palmeras. Y yo sentía como que era parte de las palmeras. Yo no soy de esos espiritistas y situaciones así, pero ahora no sé si sí. Pero decía, pero me siento como parte de la planta, me siento, o sea, siento una identificación gruesísima. Después miraba las hojas y yo decía, pero qué espectacular eso. Y estaba así como en un estado de shock. Y dije, madre, no puedo pensar nada, no puedo pensar en el pasado, en el futuro, solo estoy sintiendo esta paz. Y al siguiente día vi la película de Wayne Dyer y entendí que lo que él explica sí es verdad. Y es lo mismo que dice Eckhart Tolle en El Poder de la Hora. Y es ese presente absoluto. Si uno logra vivir eso, significa que ya se despojó el ego. Ya se despojó de la inteligencia, de los títulos, de mi trabajo. Entonces puedo ser yo. ¿Qué tengo que hacer para liberarme de todas estas cosas y poder ser? Porque ese ser es el regalo más grande que Dios les ha dado. Eso es lo que somos. No es tanto lo que hacemos. Si es lo que hacemos que sea un reflejo del espíritu, no un reflejo del ego, ni un reflejo de lo que queremos. Es el reflejo de lo que soy. Y me ha costado mucho entender eso. Y les digo, yo siento que Dios está destruyendo ahorita la asociación, porque nos han pasado cosas que ni se pueden imaginar. Y mi hermana viene y me dice, la misma que perdió el bebé, me dice, no digas destrucción, es construcción. Y sé que lo está construyendo como debe de ser, no como yo quiero. Yo siento, en el corto tiempo que ya tuve la experiencia y la llenura del ego que un ser humano puede sentir, rico de sentir eso. Yo ya me cansé de sentir ese rico. Yo no, ya no quiero eso, ya... Ya es vacío, aunque uno haga un trabajo espectacular y tenga un colegio con la mejor educación y que los güiros de la zona 3 vayan a salir mejores que los mejores colegios de Guatemala. O sea, ya no es eso. Es como sirvo, como yo sentí el alma de Jeremy. Y esa compasión para los demás, y creo que este sería el mensaje final, es esa compasión ustedes la tienen que hacer con las personas más importantes de su vida. Padre, madre, y si están muertos, puede ser que yo todavía no haya perdonado. La compasión les va a permitir ponerse en la posición de ellos cuando tenían 7 años y entender por qué las cosas que me caen mal de mi papá son así, no es su culpa. Por qué las cosas que tiene mi mamá y me repite tantas veces que a veces me caen mal son así, pero no tiene la culpa.
Y así con todas las personas que uno ama. Cuando uno entiende, y eso me lo enseñó uno de los pandilleros, el primer pandillero que experimenté una entrevista uno a uno, a él, después de que su papá lo paliaba y le daba con látigos en toda su espalda, él tenía lleno de llagas. A los 7 años, después de tratar de ser zapatero y que el papá le pegó en la cara, porque él no le parecía que fuera zapatero, y después fue a cuidar carros y le hizo lo mismo. El niño de 7 años se lleva a su papá en los hombros de vuelta, porque el papá estaba tan bolo que cuando le pegó se quedó tirado. Lo lleva a la casa, lo pone en su cama y el siguiente día lo estaba latillando otra vez y otra vez. Él dijo: yo me desesperé. Yo traté por todos mis medios de tratar de hacer algo para llevarle dinero a mi familia. Mi papá nunca estuvo de acuerdo. Entonces, por eso me fui a la zona 1, a la concha acústica, a vivir con todos los que huelen pegamento. No tenía con qué vivir, porque mi papá todo trabajo me lo traía para abajo. Y cuando yo entendí que los únicos que me acogían eran personas que se identificaban conmigo, ellos fueron mis amigos. Y en el ámbito de estar oliendo con pegamento, si me quedo dormido, le echan el pegamento en las piernas y le tiran un fósforo y le prenden fuego. Casualmente él también se llamaba Jeremy, miren qué impresionante. Jeremy de Jesús Cruz. Y me dice: yo a los 7 años no me quería morir quemado. Y vienen mis amigos y me dicen: si no quieres morir quemado, nosotros te vamos a enseñar a robar para que vos sobrevivas, y nosotros te vamos a dar un cuarto donde puedes vivir. Entonces yo le digo a la gente: ustedes tendrían el valor de ver a un niño de 7 años y decirle: ok, regresa con tu papá para que te siga latillando, o para que continúes viendo cómo agarra los trozos de leña y le pega en la cabeza a tu mamá, y que sea condenado para todos estos años de prisión. Si lo hizo, sí tiene que pagar, pero él tiene que entender cuál es la razón de eso. Y esa honestidad de él hacia él es lo que verdaderamente lo va a hacer libre, que casi ningún preso quiere ver eso. De verdad, la verdad nos va a hacer libre. Entonces, todos estos maestros de vida que he tenido me han enseñado que mi inteligencia de amor, mi inteligencia de mis estudios, no cambian las vidas. Cuando tuvimos la reinserción social de los expandieros, sí, qué lindo, están en las mejores empresas de Guatemala, pero ¿cómo regresan a casa? Sigue ese mismo odio adentro, porque no hay nada que sane el odio. ¿Y cómo sé que ese odio sigue? En el preventivo de la zona 18, aquí en Guatemala, un pandillero me decía: Juan Carlos, yo en el momento que estoy matando a alguien, yo lo único que veo, es la cara de mi papá. Es lo que tengo acá. La delincuencia es un reflejo de lo que hay en el corazón de las personas. Eso es lo que hay que sanar. No tener el mejor colegio, no tener la mejor guardería, no tener el mejor programa. Eso es de acá. A través de la revelación que tuve, solo el Espíritu de Dios puede generar el cambio en los otros. Pero nosotros somos el medio para provocarlo. Los que están en la calle, es uno el que se tiene que acercar, porque todos dicen: sí, pero es que Dios, qué pura lata, es que Dios no sé, y Dios cómo permite, y que las guerras, y no. Disculpen, los medios y las herramientas y los instrumentos somos nosotros. ¿Por qué en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, es la conversación más larga que Jesús tiene con Dios? Y él ahí le dice: yo quiero que todos seamos uno, porque tú estás en mí y yo en ti y ellos en mí. Y repite: para que seamos uno. Estamos en la dimensión de amor. Y termina diciendo: y esto genera la perfecta unidad. Es él el que transforma todo. En 100 años todos aquí vamos a estar muertos, mucha.
El espíritu es lo único que vale, el espíritu es lo único que se lleva, el espíritu es lo único donde Dios puede trabajar a través de nuestro y deberá tener compasión hacia los que más dolor nos han causado, porque ese perdón de verdad los va a hacer libres. Así que esta plática es primera vez que es totalmente corazón, pues se la dedico a Dios y a ustedes, que sea Él y el Espíritu Santo que los toquen sus corazones, porque eso es lo único que cambia la vida y lo único que los va a hacer felices y lo único que les hace sentir paz. Que Dios los bendiga de verdad. Gracias a Él.